Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir en Salud. Hoy vamos a estar tocando un tema exclusivamente para hombres. Así que, bueno, si las mujeres tienen curiosidad acerca del tema que vamos a tratar, obviamente, pues, están invitadas a saberlo. Pero el tema es para hombres, doctor. Así es, así es. Para ello hemos invitado al doctor Orlando Luquez, quien es parte del equipo médico del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. El tema es sobre la disfunción eréctil. Bienvenido, doctor. Ay, mucho gusto. Ya ha estado varias veces en nuestro programa. Nuevamente, sí, bienvenido. Mucho gusto de verte nuevamente. Doctor, primero, ¿qué provoca la disfunción eréctil? ¿Qué factores inciden para que los hombres presentemos este problema en alguna etapa de nuestras vidas? Ok, entonces, la cuestión es la siguiente. La disfunción eréctil, ¿verdad?, es la incapacidad para tener una relación sexual satisfactoria. Es lo que llamamos los varones, ¿verdad?, la potencia sexual, el vigor sexual, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, generalmente, ¿verdad?, la mayoría de los hombres nicaragüenses, me incluyo, ¿verdad?, estamos bien gorditos. Entonces, ¿qué pasa? No, ya sea por nuestro trabajo, ¿verdad?, o por los cambios de horario bruscos con respecto a la alimentación, porque no nos cuidamos, nos comemos a diferente horario. Entonces, obviamente, eso es una carga para el metabolismo. En otras palabras, tenemos una mala calidad de vida, no nos cuidamos. Entonces, eso nos va llevando, ¿verdad?, a la aparición de diferentes enfermedades, ¿verdad?, como la hipertensión, la diabetes. Muchos de nosotros fuman, beben, ¿me entiendes? Eso sin tomar en cuenta que hay otro tipo de enfermedades también que pueden desarrollarse, de las que se puede desarrollar la disfunción eréctil. Entonces, todas estas enfermedades, a lo largo de que se van evolucionando y va corriendo el tiempo, puede ocasionar, dependiendo de su patología de base, ¿verdad?, una afectación directa o indirectamente de la potencia sexual. Entonces, doctor, precisamente esto, para dejarlo bien claro, el hombre que tiene problemas de sobrepeso o de gordura, se podría decir, ¿es un fuerte candidato en sobrepeso, o sería la palabra, cómo sería la otra palabra, que bueno, que no tiene control al momento de comer, es un fuerte candidato a padecer de la disfunción eréctil? Así es, todas las personas, los varones que llevamos una mala calidad de vida, ¿verdad?, tendríamos una mala alimentación, estamos propensos a padecer de disfunción eréctil. Ahora, ¿hay señales, doctor, o hay síntomas que nos indican y nos pueden indicar que nosotros estamos ante la presencia de una disfunción eréctil? ¿Son síntomas repetitivos? ¿Son síntomas? ¿Qué tipo de síntomas? Ok, mira, en primera instancia, en lo que es la disfunción eréctil, la mayoría, el 85%, es algo psicológico. Ajá. ¿Verdad? Psicológico, y solamente el 15% tiene algo orgánico. Entonces, generalmente, cuando te llega el paciente en la consulta, obviamente va preocupado por su problema, porque a lo mejor, ¿verdad?, su pareja le está reclamando, o, ¿verdad?, o pasa algo por el estilo, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues la pareja de uno se pone, y ¿qué pasó aquí?, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Llegan preocupados. Y te cuento que hay una gran parte de estos pacientes que son jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente que la causa hay que buscarla, y orgánico, ¿verdad?, que son los que son, ya sea enfermedades. Entonces, generalmente uno encuentra, ¿verdad?, la patología de base y comienza a tratarla. Entonces, esto es lo más importante, ¿verdad?, encontrar el inicio de la patología de base para iniciar tratamiento. Un hombre sano, normal, doctor, que se alimenta adecuadamente, que no tiene una vida sedentaria, ¿puede presentar una disfunción eréctil? Sí, claro, porque, o sea, hay enfermedades, por ejemplo, neurológicas. Uh-huh. O sea, generalmente vos sabés que el estímulo comienza por lo que vos ves. Claro, claro. Entonces, el estímulo viaja, ¿verdad?, a través de los nervios, ¿verdad? Y entonces, eso nos hace tener una erección. Entonces, hay enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple o la diabetes, que va mermando conforme pasa el tiempo lo que es el sistema neurológico. Y entonces,
pasa que la corriente, por decirlo así, no llega completa a lo que es el aparato reproductor, ¿verdad? Y entonces ocurre, pues, disminución de la potencia sexual. Ahora, ¿en cuánto tiempo podemos decir, doctor, que un paciente tiene disfunción eréctil? ¿Cuántas semanas, cuántos meses él puede estar presentando constantemente este problema para decir o diagnosticar que tiene problema de disfunción eréctil? ¿Una semana, un mes, el paciente no mira que su pene se erecta? ¿Cómo es este caso precisamente? Generalmente, la mayoría de los hombres nos preocupamos mucho en ese aspecto, ¿verdad? Porque yo siempre digo que los hombres somos hormonales, ¿verdad? Hormonales porque venimos y le tomamos demasiada importancia a las relaciones sexuales. Entonces, generalmente, desde la primera vez que pasa esto, el hombre se preocupa. La mayoría llegan a la consulta, generalmente cuando ya le ha pasado dos o tres veces. Es raro, muy raro que el varón se espere más tiempo, súper raro. Generalmente llega a la consulta. Entonces, llega a la consulta lo más rápido posible. Tiene tres veces, una semana, dice que no puede erectarse y va a inmediatamente. Llega, a no ser, ¿verdad?, que el tipo de trabajo lo impide. Por lo menos ha sido mi experiencia, que a lo mejor tienen un trabajo que les impide, ¿verdad?, o su horario les impide llegar inmediatamente, pero ellos hacen todo lo posible. Hacen todo lo posible, ¿verdad?, por llegar. Sí. Entonces, generalmente pasa así. Ahora, la disfunción eréctil, doctor, ¿la podemos calificar como una enfermedad? Sí, claro. ¿Es una enfermedad? Claro, es una enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad porque acuérdate que las enfermedades no solo son orgánicas, son psicológicas, son lo que nosotros sentimos. Sí. Es el mal funcionamiento, ¿verdad?, físico, psicológico que tiene una persona. Entonces sí es clasificada como una enfermedad. Ahora, ¿la disfunción eréctil también lleva, doctor, o puede relacionarse con la eyaculación precoz? ¿O es una cosa completamente distinta? Yo le pregunto porque si la disfunción eréctil puede llevar a esto, que es la eyaculación precoz, que otro problema también que padecen los hombres en sus relaciones sexuales. Sí, claro, fíjate que es algo interesante porque está uno de los síntomas es la eyaculación precoz. Porque en las enfermedades neurológicas, cuando vas a investigar el porqué de la disfunción eréctil, podés encontrar eyaculación precoz también. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la mejor forma, doctor, para erradicar este problema? Como usted ha dicho, es una preocupación de todos los hombres inmediatamente que presentan los síntomas o que, como dicen popularmente, no tiene erecto su pene, inmediatamente van al médico. ¿Cuál es la forma o el tratamiento adecuado para vencer esta enfermedad? Si se puede, ¿verdad?, tratar. Sí, claro. Mira, lo primero que se hace, pues, es cambiar de estilo de vida. Uh-huh. ¿Verdad? Si fumas, dejar de fumar. Si bebes, dejar de beber. La droga también, ¿verdad? Dejar la droga. Lo que es cambiar el estilo de vida con respecto a la alimentación. Vos sabés que ahora, lamentablemente, el nicaragüense nos hemos norteamericanizado. O sea, ajá, ajá. Te vas al McDonald's, te vas a comer una hamburguesa, a lo que sea, ¿verdad? Y todo está lleno de grasa. Todo está lleno de grasa. Y esto afecta lo que es las paredes de los vasos sanguíneos, afecta la microvascularización. Y eso es lo que nos lleva a una disminución de la potencia sexual. Y obviamente no hace ejercicio. Entonces, ajá, claro. Y eso, como pasa el tiempo, obviamente, ¿verdad?, te va a afectar en tu estilo de vida, pues, y en tu potencia sexual. Ok, doctor, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando más sobre este tema, sobre la disfunción eréctil, pero nos dicen de Control Master que tenemos una información de último momento, así que trasladamos la señal hasta Master para que nos presente esta información muy importante para todos los nicaragüenses. En esta comparecencia aquí en las instalaciones de SINAPRED, nosotros vamos a hacer un balance de lo que fue el segundo ejercicio nacional de preparación para la protección de la vida, el cual se realizó el día de hoy, 20 de junio, a partir de las 10 de la mañana. En primer lugar, queremos decir que
En términos de participación, superamos el 1.800.000 personas en todo el país. Estamos hablando de más de 1.800.000 protagonistas que estuvieron involucrados en este ejercicio, ya como un producto que culmina todo un proceso de preparación que hemos venido haciendo desde hace varios meses y que en este caso ha sido parte del proceso de elaboración, de diseño del Plan Invierno Seguro. El ejercicio del día de hoy, si bien mantuvo el enfoque multiamenaza, por orientaciones de nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario, estuvo muy de cerca, muy de cara al contexto que nuestra población vive en este periodo, que es el periodo lluvioso. Y cuando decimos esto, estamos hablando de todos aquellos eventos que son parte del periodo lluvioso: inundaciones, deslizamientos, afectaciones por vientos, tornados, incluso un fenómeno el cual nosotros hemos venido haciendo mucho énfasis, que es el tema de las afectaciones por huracanes. En este ejercicio, nosotros queremos destacar algunos elementos que son muy importantes. En el sector educativo, nosotros tuvimos la participación de 1.158.247 estudiantes desde el preescolar, primaria, secundaria e incluso queremos llamar la atención, algunas universidades públicas y privadas se sumaron en este esfuerzo. Estamos hablando que más de 9.300 centros de estudio fueron parte de este esfuerzo nacional de seguir trabajando en fortalecer esa cultura de prevención y previsión frente a fenómenos naturales. Más de 43.000 docentes acompañaron a los estudiantes en este ejercicio y culminaron y evaluaron cómo se ponen en práctica los planes de seguridad escolar, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. En el sector salud, participaron más de 1.500 unidades de salud, estuvieron involucrados más de 47.000 compañeros y compañeras, entre trabajadores, pacientes, inclusive acompañantes de pacientes, que en todas las unidades de salud estaban presentes al momento del ejercicio. Los gobiernos locales, las alcaldías, participaron prácticamente las 153 alcaldías. Más de 21.000 compañeros estuvieron involucrados tanto en el proceso mismo del ejercicio como posteriormente su deslocamiento para las acciones que se tienen que hacer de acompañamiento a las personas, familias y comunidades de acuerdo a nuestro modelo. En las instituciones, tanto públicas como privadas, tuvimos una participación de más de 2.100 instituciones, estuvieron involucrados 256.862 compañeros y compañeras, los cuales dan esa fortaleza a ese proceso de preparación que ha venido impulsando el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Instituciones de primera respuesta, como la Policía Nacional, involucró a más de 7.000 compañeros en las distintas especialidades, tanto en acciones directas ligadas al ejercicio como en mecanismos de seguridad, de orden público, etcétera, para asegurar que el ejercicio fuera parte, digamos, de esa preparación en situaciones extremas. El Ejército Nacional involucró a más de 10.000 efectivos
incluyendo efectivos de todas las especialidades. Inclusive se hizo el ejercicio de dislocar uno de los hospitales de campaña, lo que implicó también la participación del cuerpo médico del ejército en articulación con médicos del Ministerio de Salud. El ejército en esta ocasión también dislocó un contingente de casi 400 efectivos para la región autónoma del Caribe Sur, la cual va a estar, digamos, inclusive ahí acompañando ante cualquier situación, especialmente previendo que se presente un fenómeno meteorológico muy, muy propio de esa zona. El Cuerpo Unificado de Bomberos, ¿verdad?, participaron 1.600 compañeros y también tuvimos la participación de casi 300 voluntarios de 15 filiales de la Cruz Roja de Nicaragua. Desde el punto de vista comunitario, estuvieron involucrados en el ejercicio más de 145 mil brigadistas que son parte de esas capacidades comunitarias que hemos venido desarrollando en estos años y que le da hoy mayor tranquilidad, mayor seguridad a la familia, porque es personal que ha venido recibiendo entrenamiento tanto en primeros auxilios como en acciones de búsqueda y rescate en situaciones de inundación. En todo el país se desarrollaron más de 5.000 escenarios y queremos decirle que la mayor parte de estos escenarios estuvieron de cara a los fenómenos dentro del contexto del invierno, especialmente fenómenos ligados al tema de inundaciones y deslizamientos. En las zonas costeras, dado que la hipótesis que tenía como fondo el ejercicio era un sismo fuerte en las costas del Pacífico, se movilizaron para desarrollar las prácticas de evacuación antitsunami. El sistema antitsunami se activó y, en términos generales, solamente 4 de las sirenas tuvieron que ser accionadas de manera manual, como es el protocolo, de tal manera que el 100% de las sirenas fueron activadas durante el ejercicio. Del sector privado tuvimos la participación de 19 zonas francas, 66 mercados en todo el país. Ahí se involucraron tanto comerciantes como visitantes de los mercados, lo cual ha sido, digamos, un elemento importante para irnos preparando de cualquier situación. 398 establecimientos privados estuvieron involucrados directamente. Algunas gasolineras en las cabeceras departamentales fueron parte del ejercicio, lo cual también es muy importante porque son zonas de riesgo, ¿verdad?, frente a las cuales tenemos que tener mecanismos de respuesta rápida. En el sector religioso, más de 200 iglesias con sus filigreses participaron en el ejercicio, de tal manera que esto también permite cubrir distintos ámbitos de la actividad cotidiana que tenemos los nicaragüenses. El CODE Nacional se activó de acuerdo al protocolo, el 100% de las instituciones estuvieron representadas para poner en práctica todos los aspectos que tienen que ver con el manejo de una emergencia desde el nivel nacional. En esta ocasión, también el Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Mitigación de Desastres dislocó uno de los mecanismos muy importantes que estamos desarrollando para el tema de las comunicaciones, que es lo que llamamos el data móvil. Lo tuvimos en el interior del país, específicamente en el departamento de Huaco y más específicamente en el municipio de Teutepe, en una de las zonas que hemos tenido inundaciones importantes en los últimos años, de tal manera que nos seguimos preparando para situaciones extremas para poder contar con toda la información necesaria que nos permita poder tomar aquellas decisiones vitales ante el manejo de emergencia. Nosotros queremos destacar algunas cosas o algunos aspectos del ejercicio que vale la pena mencionar. En este ejercicio se pusieron en práctica compañeros que han estado siendo entrenados para manejar con propiedad
el lenguaje de señas, especialmente para poder atender a compañeros y compañeras con discapacidad auditiva, de tal manera que en el Distrito 2 de Managua se desarrolló una práctica muy importante que nos va a dar muchas capacidades de futuro de poder atender a este sector de la sociedad, que es muy importante para darle a las familias mayor tranquilidad y mayor seguridad. Tenemos el reporte, ¿verdad?, que en la mayor parte de los departamentos el funcionamiento de las brigadas municipales estuvieron acompañando a las comunidades. Los ejercicios estuvieron, como queremos insistir en eso, muy de cara a las realidades de aquellas familias que están expuestas a situaciones críticas. Este proceso de elaboración del Plan Invierno Seguro 2019, que ha tenido como eje el poder tener con mayor precisión la ubicación de aquellas familias que tienen altos niveles de riesgo ante los fenómenos del invierno, tuvieron la oportunidad de poner en práctica la familia los planes familiares, que ha sido un esfuerzo que se ha venido haciendo en conjunto con las comunidades. De tal manera que nosotros, para concluir, creemos que este ha sido un ejercicio exitoso. Creemos que, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, inclusive los testimonios que estamos recibiendo a través de pequeños videos que se han tomado desde las comunidades, está permitiendo que las familias se sientan tranquilas, seguras, confiantes de que nos seguimos preparando ante situaciones extremas. Creemos que se sigue trabajando, se sigue cultivando esa cultura de prevención y previsión, y que se está arraigando en la visión cotidiana que tienen los y las nicaragüenses. Nosotros queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras que hicieron posible este ejercicio en los 4 puntos cardinales del país. Creemos que su esfuerzo, su compromiso, ha sido el elemento fundamental para que este segundo ejercicio nacional de preparación para la protección de la vida haya sido un éxito. Queremos instarlos a seguir trabajando en esta línea, no cansarnos, estar claros que tenemos cada día que ir viendo cómo vamos afinando estos mecanismos de preparación, de tal manera que con el acompañamiento del gobierno, de las instituciones, de nuestro gobierno que preside el comandante Daniel y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, creemos que estamos logrando de que ese sueño que todos hemos puesto como objetivo, de que en Nicaragua logremos reducir al mínimo los daños humanos frente a eventos naturales, lo vamos a ir consiguiendo. Muchísimas gracias. Vaya. Muchas gracias, amigos televidentes. Estábamos viendo un reporte de último momento del doctor Guillermo González, ministro del SINAPRED, dando los detalles del segundo ejercicio de salvaguarda de vida que se realizó en todo el país este 20 de junio. Continuamos con nuestro tema. Estamos hablando con el doctor Orlando Luque, quien es parte del personal médico del Hospital Antonio Lenín Fonseca. Él es urólogo y con él estamos hablando sobre la disfunción eréctil. Doctor, ya al inicio usted nos explicaba qué es la disfunción eréctil, quiénes la padecen más. Ahora hablemos del diagnóstico. ¿Cómo ustedes diagnostican esta enfermedad? Ok, lo primero que se hace es, ¿verdad?, realizar todos los exámenes generales del paciente, ¿verdad?, biometría, glicemia, creatinina. Otra cosa que es bien importante es el perfil lipídico, triglicéridos, colesterol, ¿verdad? Y el otro es el perfil hormonal, la testosterona, ¿verdad? La hormona folículo estimulante. También se puede mandar este perfil hepático, ¿verdad? Lo que son las transaminasas. Puedes mandar un ultrasonido Doppler de pene, ¿verdad?, para descartar enfermedades vasculares. Y lo otro es, obviamente, pues la historia clínica, el contacto que tenés con el paciente, porque a veces la mayoría de las ocasiones, interrogando al paciente, te das cuenta que a lo mejor no es nada de eso, sino que a lo mejor el paciente, un ejemplo, trabaja en la construcción.
Entonces, vos sabés que en la construcción se realiza un sobreesfuerzo físico, ¿verdad? Y uno llega cansado. Y obviamente, cuando llegas a la casa no querés nada, solo comes y vas directo a la cama, ¿me entendés? Y entonces, eso obviamente es algo natural, el cuerpo tiene que descansar. Entonces, está el estrés físico también. Yeah. El estrés psicológico también, ¿verdad? De tener un trabajo que te sobreesfuerza. Tienes demasiado trabajo, estás estresado y obviamente no querés hacer nada, ¿me entiendes? Llegas a la casa igual, solo a querer descansar. Esto no tiene que ver, doctor, la disfunción eréctil tampoco con el tamaño del pene. La persona puede tener un pene normal, un pene pequeño, un pene grande, pero puede presentar disfunción eréctil. Así es, así es. Sí, porque puede ser que a lo mejor tenga un buen tamaño, ¿verdad? A la vista no presentar, ¿verdad?, ningún problema y puede la persona padecer disfunción eréctil. Ahora, hablemos del tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento cuando los hombres llegan preocupados, obviamente, donde el urólogo, donde el especialista por este problema? ¿Cuál es el tratamiento que ustedes indican? ¿Tiene que ver con fármaco? ¿Tiene que ver con sesiones de terapia? No sé, ¿qué tipo de tratamiento es el que se recomienda o el que ustedes recetan para este caso? Entonces, lo primero, ¿verdad?, como estuvimos hablando, es descartar que hay algo orgánico, una enfermedad de base. Por ejemplo, la hipertensión, ¿verdad? Per se, la hipertensión, ¿verdad?, afecta lo que es la microvasculatura del pene. Entonces, solo con el diagnóstico de hipertensión tenés el primer indicio, ¿verdad? Ok, por aquí me voy. Pero el problema es que también los medicamentos que usas para la hipertensión, parte de las reacciones adversas a largo plazo es que te van a ocasionar disfunción eréctil. Entonces ahí tenés que sopesar, porque hay medicamentos antihipertensivos, ¿verdad?, que las menos reacciones adversas que tienen es con la potencia sexual, pero la tiene. Entonces ahí donde uno, generalmente lo que yo hago es que le mando, ¿verdad?, los que tienen menos reacciones adversas, pero lo mando al internista para que le valore su uso. Porque yo le digo al paciente, ok, ¿qué es más importante para vos? ¿Tu vida? ¿Verdad? O tener un vigor sexual adecuado. Obviamente tu vida, ¿verdad?, va a ser primero. Entonces lo primero que haces en este caso, por ejemplo, los diabéticos, lo primero que haces en este caso es, tenés que tratar tu comorbilidad de base. Tenés que controlarte la diabetes. El problema es que el nicaragüense es bien cómodo. El nicaragüense busca lo más fácil. En vez de ponerse a hacer dieta, hacer ejercicio cardiovascular, ¿verdad?, es lo más importante, ¿verdad? O sea, vos sabés que eso es algo bien difícil. Bien difícil. O sea, por ejemplo, vos que tenés un trabajo pesado, llegar a la casa y pensar, voy a hacer ejercicio, o sea, es difícil. Tenés que tener una buena fuerza de voluntad. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Llegas y seguís en lo mismo. Y a lo mejor podés tratar tu comorbilidad de base solo con cambiar tu estilo de vida, pero no lo haces. El nicaragüense viene y le gusta que le recete pastillas. Y ahí viene, lamentablemente, como digo yo, comienzan a tragar pastillas. Y sí, puede ser que lleguen a algún grado de estabilidad, pero ¿a cambio de qué? Entonces, lo más importante es, primero, ¿verdad?, tratar la comorbilidad, cambiar tu estilo de vida. Y entonces, hasta ese momento, ok, vamos a ver que si podemos utilizar medicamentos adecuados para aumentar la potencia sexual. Ya para ir concluyendo, doctor, ya el tiempo se nos agota, ¿qué le puede decir? Conozco varios casos, amigos, pues, de que precisamente tienen esta enfermedad de la diabetes y ellos mismos reconocen que tienen disfunción eréctil, pues. Y ¿cómo les era la palabra? Están conscientes del problema que tienen y no buscan, pues, o sea, mejorar su situación en el sentido para mejorar su relación tal vez con su esposa, que también es importante la relación sexual en un matrimonio, en una pareja, en una unión de hecho, pues, aparte del respeto, la comprensión, el amor, también la satisfacción sexual es fundamental. Sí, así es. Siendo realista, porque hay que serlo, ¿verdad? Yo pienso que aunque el sexo femenino diga lo contrario, por lo menos es un hombre, es 85% de la relación es sexo, ¿verdad? Y el problema es que si disminuís tu potencia, obviamente, ¿verdad?, lo que compartís con tu pareja, ¿verdad?, puede venirse de abajo. Entonces yo lo que les recomiendo es que busquen a su urólogo, cambien su calidad de vida. Si tienen una enfermedad de base, ¿verdad?, controlen su enfermedad de base, que es lo principal,
¿verdad? Y entonces, si tienen alguna duda o si continúan con su disminución de la potencia sexual, entonces busquen a su especialista para que los oriente. Eso es lo más importante, porque a veces, aunque existan todos los cambios y aunque exista un tratamiento de por medio, puede persistir. Y como te digo, a veces es mejor tratarse para continuar un poquito más la vida que aumentar su vigor sexual, ¿verdad? Eso es importante, la vida. Es importante, sí. Ok, doctor, le agradecemos por su valioso tiempo. El doctor Orlando Luquez, quien es urólogo del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Con él estábamos hablando acerca de la disfunción eréctil. Le agradecemos, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le invitamos el día de mañana a esta misma hora, 3:00 a 3:30 de la tarde, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.